Okay, hello everybody. Be welcome to your English class for today. We have a new week and we have a new value. Pay attention because here we get to Matthew 5:44. Well, maybe you remember that last week we were reading Matthew 5:42 and then come the versicle 43. But 43 and 44 versicle from the chapter 5 of Matthew are like the same, is in the same way. For that, for this week, we are going to pay attention to versicle 44. Well, the value for this week is gonna be love your enemies. Love your enemies. And here we have, but I tell you, love your enemies and pray for those who persecute you. This is according to the New International Version. And the value is going to be love your enemies. If you pay attention in the version for the English version and the French version are very similar. It has just two ideas. Or maybe we can say two sentences. The first one is, love your enemies, and the second is, and pray for those who persecute you. Well, and that's all. But if we take a look, for example, in the Spanish version, in this case for Reina Valera, in 1960, we find many differences, so we find another words. Okay, for example, we can say, but I tell you, your love your enemies is like the same part. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. And then, pray for those who persecute you. Y orad por aquellos que os ultrajan y os persiguen. As you can see, we have another things in the Reina Valera version, like bendecid a los que os maldicen and haced bien a los que os aborrecen. Well, we are going to go over about this versicle and another version. In another version in English, maybe we are going to find more words or more sentences for this versicle. But remember, we have to pay attention for the context because here we are in this part. We are reading that text, love your enemies. Versicle 41, versicle 42, and now versicle 43 and 44. I say to you that versicle 43 is part of the idea in versicle 44. You have heard that is what say, love your neighbor and hate your enemy. But I tell you, love your enemies and pray for those who persecute you. Okay, that is the complete context for this passage. But remember, in all these versicles, the idea is love your enemies. We were studying all these texts because it's very important for the Christian life. Well, that's going to be all about the versicle. And remember, the value for this week is love your enemies. Now, we're going to continue, listen some music, listen some songs, and listen some of these artists that are maybe for well, we have many times, we have many many eras for the music, but the most common things is to urban music. And for urban music, you know, we have rap, we have hip hop or R&B. Well, for today, we are going to listen to this song, and that song is Gangsta's Paradise. In this case, the author for this song, the name for this artist is Coolio. Coolio. It's a something way. Remember, all these rappers, used another names, used another things for no, like an artist name is not the proper name for they, is not the the given name, is an invented name,
In this case, it's for cool. Maybe you remember cool. It's a word that is often used for younger people. You are cool, that's cool. Well, for that, cool, in this case, E-O. Cool E-O is the name, cool E-O. Well, and here we have, in this case, one of the most, I think, is one of the most influential for 90s song. This song is very important. It's the most famous song for rap, I think, for black rap. This is the most famous. And he got to the number one positions for this song. And well, we're going to listen, pay attention for it, and then we're going to make some commentaries about the song and the lyrics, and maybe the lyrics that we are going to find. Okay, here we go. Take a look at my life and realize there's nothing left. Cause I've been blasting and laughing so long that even my mama thinks that my mind is gone. But I ain't never crossed a man that didn't deserve it. He be treated like a punk, you know that's unheard of. You better watch how you're talking and where you're walking, or you and your homies might be lying to chalk. I really hate the trip, but I gotta low. As they croak, I see myself in the pistol smoke. Fool, I'm the kind of G the little homies wanna be like. On my knees in the night, saying prayers in the street light. Situation they got me facing, I can't live a normal life. I was raised by the street, so I gotta be down with the hood team. Too much television watching got me chasing dreams. I'm an educated fool with money on my mind. Got my tin in my hand and a gleam in my eye. I'm a low-down gangster, set tripping banger. And my homies is down, so don't arouse my anger. Fool, death ain't nothing but a heartbeat away. I'm living life, do or die. What can I say? I'm 23 now, but will I live to see 24? The way things is going, I don't know. Okay, enough. Well, I think maybe, well, I want to make you a question for everybody. Did you know about this song? Tell me, what about you, Mr. Harrison? Did you know about this song? Have you heard it before? And tell me, Maybelline, do you know this song? Is new for you, or maybe you're listening this song and any time of your life? Tell me, you can tell me via chat too. You can send me a message. And what about you, Mr. Ulises? Did you know this song? Tell me. No, teacher. No, it's new for you? It's new for you, Ulises? No, teacher. No, and Maybelline, yes. She say yes. Ulises say no. Well, that's great. For Maybelline, it's her favorite song. Okay, nice. Thank you so much.
Well, for some people, maybe this song is very known. For other ones, maybe they don't know about this song. Well, it's depending about maybe your age and maybe your day birth, and maybe if you was born in 80s, in 90s, you know about this song. But if some people that is maybe for the latest 90s, early 20s, they didn't know about this song and they didn't know about Coolio. Well, we are going to pay attention for some things. And it's very important to know the context for this song. Bueno, esta es una canción emblemática, ¿verdad? Algunos la conocen, otros quizás no la conozcan. Pero en términos del rap, ¿verdad? Propiamente, digamos que fue o es considerada una de las cinco mejores, o tienen que estar en el top five de canciones de rap, sobre todo de la época de los años 90. Este compositor, bueno, con este compositor creo que vamos a cerrar ya esta serie de canciones que tienen que ver con raperos más que todo, pero ya habrán notado algunas tendencias, ¿verdad? Y es que les usan sobrenombres, todos se cambian el nombre, nadie usa de los raperos, nadie usa su propio nombre, lo modifican, usan algún tipo de adjetivo, usan algún tipo de nombre, pero nunca usan su propio nombre, siempre lo cambian. Y tiene que ser un nombre que sea llamativo, ¿verdad? Y ya les decía, el de él, pues, tiene que ver con el adjetivo cool, que, pues, es la palabra que se puso de moda y que sigue todavía de moda. Vea, si no siguiese de moda, no la hubiese utilizado en su campaña, digamos, política, nuestro actual presidente, ¿verdad? De presentarse como el presidente más cool del mundo. Sigue de moda eso, ¿verdad? Sigue de moda esa palabra y, pues, él, ese artista lo aprovechó de eso. Ahora, segunda situación. Normalmente, como hemos visto, la rap music o la música rap toca fibras sensibles, sobre todo del tejido social. Porque la mayoría, al analizar, y eso que no hemos metido a otros cantantes aquí en esta playlist como 50 Cent, pero si los llegásemos a tocar, la mayoría de historias de estos rappers, boys, es que vienen de un barrio pobre, muchas veces uno de los barrios más pobres o de afroamericanos es Brooklyn, vienen, también está el Bronx, en el Bronx hay más latinos, cabe destacar, por ejemplo, Jennifer López, ¿verdad?, que le dicen la diva del Bronx, es porque viene de ahí. Maybelline dice Ice Cube, Tupac, ok, veo que Maybelline le gusta mucho ese tipo de música, ¿verdad? Le dimos ahí en el clavo, quizás. Thank you so much. Well, entonces, estos raperos casi todos tienen la misma situación, de que vienen de esos barrios casi marginales y se vuelven famosos, ¿verdad? Y una canción a veces les basta para ser lanzados al estrellado. Pero esta canción toca acerca de los gangsta. Ya hemos hablado de gangsters, ya hemos dicho de gangsta, y pues sería como el paraíso de las pandillas, ¿verdad? El título de la canción. Entonces, desde ya ahí va tocando algo, digamos, un tema social. Casi todos los raperos siempre acostumbran a tocar temas, digamos, de crítica social, ¿verdad? De algún problema, algún conflicto de lucha de clases o de situaciones por el estilo. Esa es una tónica que suelen llevar la mayoría. Hay otros, como Snoop Dogg, que le gusta irse más por las groserías y otras cosas por el estilo, ¿verdad? Pero estos son más críticos, digamos. Comienza normal, digamos, hablando acerca de ese mundo, ¿verdad? De las gangsta o de las pandillas, ¿verdad? Que lo consideran Shadow of Death. Y yo diría que esto es casi sacado de la Biblia, ¿verdad? Porque en la Biblia el Salmo 23 habla acerca de la Shadow of Death, habla de las sombras de la muerte.
death. I take a look at my life and realize there's nothing left, cause I've been black. Bien, comenzamos con las contracciones de cause, ¿verdad? Que hemos dicho que no, nunca vamos a escuchar because. En canciones es raro que alguien diga because. La mayoría van con la idea de utilizar el cause resumido. Y de hecho, aquí es escrito así, pero debemos tomar en cuenta que la mayoría lo que dicen es cause, así. Cause es lo que acostumbran a pronunciar. Bueno, aquí hay varias cosas, y es que por lo menos este video que hemos escogido no tiene los apóstrofes acá, porque debería ser blasting con la G aquí, pero ya sabemos que las tienen a omitir. Logging, ya sabemos que aquí debería de ir, pero la tienen a omitir. Entonces aquí solo están con las N, esos que deberían de llevar ing. Ok, aquí encontramos algo interesante y es la forma de que esto es más, diría yo, afroamericano, no tanto de los raperos, más bien de afroamericanos. Decirles mama, mama a las mamás es algo muy común para ellos. Incluso hay una película cómica, no me recuerdo el nombre del comediante, pero la podemos buscar, que se llama Big Mama, así, Big Mama. Vamos a ver si la encontramos por acá. Aquí está, Big Mama. Es una película cómica, ¿verdad? Pues es una forma de referirle, y ellos le llaman así a las mamás, a las mamás, a sus mamás. Es una forma de decirle con cariño. Pero nótese que no es ni la forma de decirlo en inglés, no es, ni siquiera se asemeja a mother, ni siquiera se asemeja a mom, sino que es una forma particular, ¿verdad? Es mom, muy parecido al español realmente, ¿verdad? Es más que todo la palabra del español, sin el acento del español, y con la pronunciación de mama, de los schwas, dos schwas, mam. Well. Nuevamente, ain't. Hemos dicho ain't es una palabra, una frase recurrente dentro del inglés slang. De hecho, hay varias canciones que no sé si las vamos a alcanzar a revisar por el tiempo, pero que en su haberes tienen esa expresión, ain't. ¿Qué es ain't? Ya hemos dicho que es prácticamente cualquier tipo de negación. Puede ser en este caso, si está I, es I am not. I am not never. Si estaría, bueno, que de hecho eso suena un poco redundante. Si ustedes le prestan atención, no es necesario decir, si yo digo que voy a decir yo nunca, basta con decir I never. I never. Si esa es la expresión que él quiere, pero dice I am never. Es parte de lo que hemos dicho, que normalmente en estos grupos o en esta jerga, la gramática tiene poco interés, ¿verdad? Las formas de seguir correctamente el uso de las palabras, la pronunciación o el uso, digamos, en sí de las sintaxis gramaticales, sale sobrando. Y si aparece aquí un he, un she, pues esto sería is not. Si aparece un you, un they, o lo que sería un we, pues entonces este sería are not. Recuerden que ain't puede significar cualquiera de esas cosas. Well. Bueno, en estas vamos viendo varias cosas. En primer lugar, hacer referencia a otro movimiento. Vea, aquí dice like a punk. Bueno, el movimiento punk, yo diría que ha renacido en los últimos años, se ha vuelto a poner de moda, pero el movimiento punk fue finales de los 70, principios de los 80. A diferencia, digamos, de otros movimientos, ¿verdad? Los punk, pues aquí lo han traducido como un vago, pero realmente es el nombre de un estilo de vida, de vestirse, parecieran como rockeros, mezcla de rockeros, pero no son rockeros propiamente,
Más bien, como dice por acá, ¿verdad? Quizá la alusión va a decirse como un vago, ¿verdad? O sea, como alguien que nos va a vestir como la mayoría de personas, ¿verdad? De esos pelos que se los ponían parados, ¿verdad? En inglés sería los sharp head o sharp hair, el pelo puntiagudo. Y como venían de eso, ¿verdad? Entonces meterlos en esta canción no está de más, ¿verdad? El movimiento de rappers iba surgiendo acá. Las formas de vestirse con la ropa floja, los jeans flojos, las camisas muy holgadas, comenzar a usar cadenas, cinchos, ropa negra. Eso es lo que puso de moda estos raperos en este. Bueno, aquí comienzan a otra vez a aparecer los ING, los ING. Y nótese lo típico estadounidense de donde hay T en medio de consonantes, como ahí, better, no pronunciarlo con T, sino you better. Y aquí está la expresión a la que queríamos llegar, porque esto quizás para nosotros es nuevo o se comenzó a ver aquí de unos años para acá, no en la década precisamente de los 90, sino que para nosotros ya llegó más en los años del 2003, 2004 para adelante, cuando la situación conflictiva con los grupos disidentes, ¿verdad? De acá, de los muchachos, se vieron más recias, ¿verdad? Y se vieron, y ellos habían acrecentado, digamos, sus filas, ¿verdad? Y habían comenzado a tener esa cuota como de poder sobre la población. Entonces, aquí está la famosa palabra, que para nosotros no es desconocida, ¿verdad? Es una palabra que se incorporó acá. Pero nótese que esto allá estaba ocurriendo en los años 90, en los 90s, en los años 90 eso ya estaba ahí implantado. Es más, finales de los 80s, principios de los 90s, estas pandillas, estos gangsters comenzaron a surgir, vean, estos barrios marginales, controlando las drogas, controlando las drogas, controlando el alcohol, creando pequeños grupos, adoctrinándolos bajo esa situación. Ahora, curiosamente aquí dice homies y lo han traducido como amigos. Bien. Bueno, debemos tener en claro el término homies, ¿de dónde viene? Sí, se aplica como los. Aquí está como amigos, pero yo diría que esto lo miran ellos como los hermanos. Recordemos que en cierta manera, a nivel psicológico, la mayoría de jóvenes que se incorporan a uno de esos grupos criminales, a uno de esos grupos disidentes, provienen de hogares desquebrajados, de hogares disfuncionales, donde no han recibido atención de pequeños. Y entonces, ante la falta de cariño, ante la falta de aprecio, ante sufrir, digamos, embates como el desprecio de sus padres, la poca importancia que sus padres les podrían haber dado, que no se preocupaban por ellos, ver que sus padres, digamos, se drogaban, se alcoholizaban y ahí los dejaban ahí verlos haciendo esas cosas sin mayor reparo. Entonces estos chicos crecen con cierto resentimiento. Y crecen también con cierta falta de cariño, de apego, de amor. Crecen sin una familia. Entonces, cuando ingresan esos grupos los reciben, los acogen y les dicen que son su familia, que son sus hermanos, y se agrupan entre ellos. Entonces comienzan a querer suplantar todas esas necesidades normales en jóvenes, en cualquier ser humano, con las amistades. Entonces, el término homies realmente viene de home, viene de hogar, no viene de house, que eso es casa, viene de home, de hogar, porque la pandilla para ellos es su hogar. Entonces, los homies son los que forman parte de ese hogar. Entonces,
puede ser traducido acá como amigos, pero yo diría que incluso va más allá. Va traducido como su familia, como sus hermanos. Entonces, ese vocablo, vean cómo se viene de acá. Claro, no es que Julio lo inventó. Él lo usó porque ya estaba dentro de ese mundo. Y como les dije al principio en la introducción, la mayoría de esos cantantes raperos tienen casi la misma historia. Vienen de un barrio pobre, vienen de haber sido pandilleros, vienen de haber sido algún tipo de criminal. Y se meten al mundo de la música y tienen un éxito y pues, se hacen muy reconocidos. Ahora, el término pues se acuña aquí, como siempre, nosotros copiando todo lo que ya se hace. En lo que hemos tratado de ir viendo y reflexionando al mismo tiempo con estas slang expression es darnos cuenta hasta dónde nos tienen de influenciados los países, principalmente los United States, y que estas expresiones de esta jerga o de este slang, realmente al ponernos a estudiarlas, no son nada nuevo. Simplemente son réplicas que hemos, como sociedad, ido absorbiendo y que muchas veces ni nos hemos dado cuenta de dónde vienen. Se comienzan a usar y a irse pasando de una generación a otra sin saber el origen o por qué se dicen así. Entonces, nosotros ya es muy común eso, o muchas personas dicen, ah, los homies, vea. Ay, están los homies, es otra forma de referirse a ellos, a los pandilleros. Pero ¿de dónde viene el vocablo? Viene de Estados Unidos, viene de estas pandillas que allá, ya repito, homies, viene de home, es un derivado, ¿verdad? Que la idea es, bueno, los que forman mi hogar. Ok, let's continue. Ahora, pero ya lo hemos visto en otras canciones, ¿verdad? No, no le vamos a poner mucha atención, ya sabemos cuál es la idea del Gora. Vale, aquí hay varias cosas. Vale, primero, kinda. Eso es kind of. Es para decir un tipo de. Eso significa. Claro, en inglés la expresión es kind of. Incluso podemos decir type of, pero no es muy común. Pero ellos no dicen kind of, dicen kinda. Kinda. Ahí hay algo interesante. Y es que dice, ye the little homies wanna be like. Nuevamente, volvemos a ese punto en el cual las pandillas están en constante reclutamiento, digamos, de nuevos adeptos. Es lo que los va haciendo grandes. Cuando ya tienen sus líderes, ya están los que están en... Como estas pandillas, recordemos que tienen un esquema piramidal, ¿verdad? Están los más rasos, como que fuera ejército, los más rasos van subiendo, subiendo de nivel hasta el que es el líder de todo. Y pues... En ese sentido, igual se imitó en nuestro país ir viendo esa escala, ¿verdad? Hasta llegar a lo que son los líderes. O quizás diría yo con nombres diferentes o ya más adaptados aquí al español que lo fueron dando los cuerpos de seguridad de nuestro país. Ahora, interesante es que habla de little homies, ¿verdad? Y aquí dice, soy un tipo de pandillero. I kind of G. Entonces, ¿qué es eso de G? Viene de gangsta, es diminutivo de gangsta. Ya decíamos gangster, es muy antiguo. El gangster apunta más a mafioso, más a la época de Al Capone, ¿verdad? Y de otros emblemáticos, digamos, sobre todo de la mafia italiana. Y ahora vamos a eso del G. En este caso ya estamos hablando pues de otro grupo. Estamos hablando de los gangsta. Con el schwa al final, ya no es gangster, sino gangsta, que son pues pandilleros. Por eso, y cuando hablan de G, ama G, cuidado. Esa G, por lo general, tiende a ser de gangsta. Y no, aquí nos podemos meter en un rollo bien raro, porque podríamos tocar un poco la parte esotérica, que ya incluso salta
a la masonería, porque curiosamente todos esos artistas, cuando ya se hacen famosos y tienen mucho dinero, de repente los comenzamos a ver metidos en estos grupos o que de masones o de los famosos Illuminati. Así que no nos extrañe de que a muchos de esos de repente se dice, mira, ahí anda con el triángulo Illuminati, este es Illuminati, este es masón. ¿Por qué? Porque casualidad o no, lo de Gansa, que comienza con G, es la misma G que utilizan los símbolos de los masones, de la masonería. Pero bien, ahí ya nos vamos a meter en otro rollo, vea. Pero veamos, aparece un WANA, ya hemos dicho, one, two, abreviatura de WANA. Otra vez, vean que en todas las palabras donde hay ing, ing al final, se quita la g y siempre está ese apóstrofe, y en algunas ni lo van a poner. Bien. Bueno, otra situación, los features, es decir, el artista principal presentando a otro. Entonces, esta combinación donde un artista canta un pedazo de la canción, el otro canta el otro pedazo de la canción y aparece feature, como presentándolo al otro, y este señor que comienza a cantar esta parte, que creo que es la más conocida, o sea, si se busca la canción, la mayoría lo recuerdan por, no por lo que canta Coolio, sino que por lo que sería lo que canta ese señor, que su nombre artístico es LB. Entonces, comienza con esto, ¿verdad? Nuevamente, living, tendríamos ahí sin la G. De esta manera es lo que atrapa, ¿verdad? De la canción, sobre todo la voz, que tratan de matizar estas voces, ¿verdad? Y eso es algo común en este tipo de música. Está la voz del rapero, pero buscan otro que tenga una voz más, digamos, más acostumbrado a la balada, a una balada, ¿verdad? Y que suene y las combinan. La música que escuchamos hoy, ¿verdad? En Latinoamérica, llámese trap, llámese reggaetón, tiene mucha influencia de todos estos señores, ¿verdad? Desde la idea o los conceptos de cambiarnos los nombres, no usar nuestros nombres propios, usar nombres de palabras en inglés que llamen la atención de los latinos, cambiar o crear términos, palabras que no existan, comenzar a combinarnos en los videos, en las canciones, uno y otro artista, ¿verdad? El más conocido presentando al más desconocido, como dándole ese derecho de piso, ¿verdad? A uno nuevo que venga, es lo que hemos ido examinando hasta la fecha con esos videos de Slack. Creo que aquí ya tendríamos más o menos una idea por dónde va la vean qué insistencia de repetir las palabras en ing. Esto tiene que ver mucho precisamente con la situación de que se combine, ¿verdad? De que entre los ing hay mucha consonancia, es decir, todas terminan siempre en el mismo sonido. Watching, chasing, son fáciles de rimar. Y esa es la intención, o por eso el propósito es seguirlos usando. Well, time is over. That's gonna be all for today. Thank you for coming. We are going to have another class tomorrow. Goodbye. Good night, teacher. Take care. Okay, goodbye. Thank you so much.